desarrollar habilidades científicas en los niños y niñas en el ámbito de la experimentación, la programación y la robótica educativa son algunos de los objetivos del programa Viltiseman, un programa que pertenece a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Católica del Norte, ejecutado con el apoyo de la empresa SQM, que busca fortalecer la educación inicial con estrategias pedagógicas innovadoras. Trabajamos con niños de 4 a 10 años y el beneficio es desarrollar habilidades blandas para la vida. Nosotros utilizamos la ciencia y la robótica como un vehículo para poder trabajar en equipo, desarrollar conflicto, desarrollar el pensamiento crítico, analítico y otras habilidades y competencias más que le permitan desenvolverse para la vida en general. En la Plaza Prat de Iquique se llevó a cabo el segundo encuentro de robótica educativa del programa Viltiseman con proyectos de equipos de las regiones de Antofagasta y Tarapacá. Nosotros llegamos con el programa desde Antofagasta a Tarapacá hace 2 años y este programa se está desarrollando en las escuelas de La Huaica y de La Tirana y tiene un avance progresivo, o sea, siempre se parte desde prekinder en adelante. Ahí tenemos que ver, analizar si en un tiempo más se unen más escuelas de distintos territorios para ser parte de este programa de la mano de SQM. El programa tiene un currículum particular y se ha estado aplicando principalmente en escuelas de zonas aisladas, como María Elena, Tocopilla, La Huaica y La Tirana, entre otros. El modelo pedagógico permite que todos y todas aprendan de acuerdo a su ritmo, a su forma de aprender. Por eso que acá nosotros articulamos distintas áreas y está matemática, ciencia, tecnología, artes y obviamente es STEM, ya, en donde se articulan 5 áreas y no necesariamente con el currículum de la escuela, sino que en virtud de las habilidades y de las necesidades que las niñas y niños nos manifiestan. No es complejo, solamente hay que ser consistente y permanente en el tiempo para poder generar estos procesos de aprendizaje. Y en este rato nosotros nos encontramos mostrando un avance de nuestro proyecto de robótica titulado Tiranada. Pues como somos de la Escuela Básica La Tirana, algo que identifica al pueblo es la fiesta religiosa, es la fiesta La Tirana. Y no, los chicos han creado que estos robots en su programación puedan bailar algunos de los bailes. Hoy día hemos traído los tincus y hemos traído las diabladas. Estamos muy contentos con este proyecto que hizo el profesor, porque igual ayuda a que los niños le crean más, a crear sus habilidades, a fortalecerlas. Y con esto, con este proyecto, ellos lo hacen, lo realizan. Entonces igual uno los ve, ve sus caritas y ellos están muy contentos con esto. Así que es muy lindo como apoderado poder acompañar a nuestros niños para que ojalá se sigan haciendo estos proyectos. Los docentes son capacitados para transmitir el programa y lograr que los niños se involucren en la ciencia y la tecnología. Con una etapa de experimentación, con experimentos muy sencillitos, pero divertidos, en la que ellos a través del juego lograron aprender y obtener algunas habilidades científicas. Y después de eso, comenzamos con los proyectos de robótica. Es más que nada un acercamiento, no es que ellos sean hoy día todavía expertos en eso, sino que con un robot tan simple como el que nosotros usamos, ellos están aprendiendo desde ya algunas cositas de robótica, como lo podemos ver hoy día en la programación del baile que hacen con estos robots. Tenemos 2 grupos, que son los de prekinder y kinder, que son los Wilka y los Yakus primero y segundo. Entonces para ellos es mucho un poquito más difícil porque tienen que aprender a programar, tienen que conocer los robots, el tema de trabajar en equipo, la frustración. Entonces para ellos es un poquito más difícil, pero en equipo lo logran. Y el grupo Yaku, que ya son un poquito más avanzados, que ya pasaron la etapa Wilka, a ellos se les ha hecho mucho más fácil trabajar con el robot, que ellos trabajan con el robot Botley. Ellos han logrado programar el robot sin dificultad, generar pistas para que el robot avance. Un gusto por la innovación y la tecnología que estos niños van incorporando desde pequeños y así lo expresan. Los robots son pandas y pueden hacer cualquier cosa solo con flechitas. Uy, qué bueno, y eso es lo que tú estás haciendo ahora. ¿Cómo aprendiste eso? Mi profesor me lo enseñó.
que se pueden mover y hacer caritas. ¿Ah, sí? ¿Y tú qué es lo que has aprendido a hacer? Lo que he aprendido a hacer es que no... Que, ay, sí, que tranquila. No tiene... Dilo como tranquila, tú crees. Tranquila, ¿qué es lo que...? Voy a hacer cualquier cosa. ¿Sí? Lo que he aprendido a hacer es que hay que trabajar en equipo para poder conocer un dolor bien. Me gusta que cuando si yo le hago una raya, ellos lo copian, ellos lo van siguiendo. ¿Y qué es lo que tú has logrado hacer? He logrado que pueda avanzar para acá y acá, pero ya ahora se pasa. He logrado que avance, que vaya adelante y atrás. ¿Y es difícil o es fácil? Cuéntame, ¿cómo es? Es fácil. ¿Qué es lo que hay que saber? Tenemos que saber cómo programarlo para que se vaya adelante y atrás. El segundo encuentro de robótica Abilty premió a todos los participantes y reconoció a 3 grupos ganadores, los que podrán ser parte de las Olimpiadas Abilty que se realizarán en Antofagasta en el mes de noviembre.